Buenas noches, chicos. Soy la doctora Karen Alayo, soy tutora de NAM de Villamedic y conmigo vamos a resolver las preguntas del segmento de neumología del ENAM que han dado ahora el domingo pasado. Entonces, empezamos. Tenemos acá, primero, en los casos clínicos, que aún no les pueden parecer un poco tediosos, tenemos que reconocer los datos clave, ¿no? Los datos que nos van a ayudar a llegar a la respuesta. Entonces, lo vamos a ir subrayando. Tenemos una mujer de 61 años que tiene EPOC, esto es clave subrayarlo, acude a emergencia por presentar mayor disnea, incremento de tos y de esputo. Entonces tiene mayor disnea, tos y mayor esputo. Entonces acá nos dan los hallazgos de una radiografía de tórax. Siempre que te den los hallazgos de un examen de imagen o laboratorio, no hay que pasarlos por alto, porque ahí es donde nos va a apoyar más a llegar al diagnóstico. Entonces, tenemos acá a la radiografía de tórax, nos dice signos de enfisema sin opacidades focales. Entonces, ¿por qué no dice sin opacidades? Para descartarnos de que no sea una exacerbación infecciosa, por ejemplo, ¿no? Una neumonía, por ejemplo. Entonces, en el laboratorio nos da una presión parcial de oxígeno de 62. Y nos pregunta cuál es la causa de esta hipoxemia. Entonces nos dan tantos datos para al final preguntarnos cuál es la causa de la hipoxemia en esta paciente que tiene EPOC. Entonces, acá de repente si vemos las claves, por ahí alguno se puede marear, ¿no? Entonces, vamos analizándolo. La A dice disminución del espacio muerto. Bueno, esto no tiene nada que ver con el EPOC, porque acuérdense que acá el dato clave es que esta mujer tiene EPOC. Sí, entonces esta clave no tiene nada que ver con el mecanismo por el cual se podría generar una hipoxemia en el EPOC. ¿Qué nos dice en la clave? Aumento del shunt fisiológico. Ok, lo del shunt, sí es un mecanismo por el cual se puede dar una insuficiencia respiratoria, es decir, una hipoxemia, pero ¿qué cosa nos quiere reflejar o qué nos quiere decir un shunt? Un shunt intrapulmonar nos quiere decir de que los alveolos están ocupados, están llenos de secreciones, ¿no? Llenos de secreciones u ocupados. Lo cual va a llevar a que estos alveolos estén colapsados. Entonces, ¿en qué patologías podemos ver estos alveolos llenos de secreciones? Por ejemplo, en una neumonía podemos ver esto. ¿Qué más? En un síndrome de estrés respiratorio del adulto, una atelectasia, por ejemplo. Ahí es donde podemos ver estos alveolos colapsados. Entonces, no va con el EPOC tampoco. Descartamos esta clave. La siguiente, ¿qué nos dice? Desequilibrio de la ventilación-perfusión. Ok, esta es la clave, pero ahorita la vamos a analizar por qué. Pasemos a la D. Nos dice deterioro de la difusión. La difusión también puede ser un mecanismo de hipoxemia, pero este se da en las EPIT, es decir, en aquellas enfermedades que tienen un patrón intersticial. Y la EPOC no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es la clave un desequilibrio BQ o ventilación-perfusión? ¿Qué cosa nos quiere traducir esto? Nos quiere decir de que esos alveolos están bien perfundidos, pero están poco ventilados, ¿sí? Entonces, los alveolos están bien perfundidos, pero están poco ventilados. Ese va a ser el principal mecanismo por el cual un EPOC puede generar una insuficiencia respiratoria y una hipoxemia. ¿Sí? ¿Esto ocurre en qué enfermedades? Esto ocurre en las enfermedades que tienen patrón obstructivo. Patrón obstructivo. ¿Y qué enfermedades tienen patrón obstructivo? Ahí encontramos, por ejemplo, al EPOC, que es el que nos menciona el caso clínico. Encontramos al asma también. Y también en aquellas que pueden tener patrón restrictivo, como también el EPIT, ¿no? Es también otro mecanismo por el cual el EPIT puede generar una insuficiencia respiratoria. Entonces, dentro de todas estas claves, la única que va con el mecanismo de la hipoxemia en el EPOC es esto, una alteración en el desequilibrio BQ. Listo, pasamos a la siguiente. Entonces, acá nos dicen, un varón de 62 años, fumador crónico, ¿ok? Acá tenemos un factor de riesgo, fumador crónico, de 2 paquetes diarios de cigarrillos. De hace 3 meses, tiene tos persistente con expectoración hemoptóica y baja de peso. Entonces, por ahí que de repente nos puede, con la clínica nos puede hacer sospechar de un cáncer, ¿verdad? Fumador, baja de peso, hemoptisis, porque tenemos los datos.
Él hace un beca que está negativo 3 veces. Entonces, ok, TBC no es. Y en la radiografía de tórax, acá vemos una masa suprailiar izquierda. Sí, es una masa grande, una masa de 5 centímetros suprailiar. Entonces, acá sospechamos más, acá se hace todavía más fuerte nuestra sospecha de que pueda tratarse de un cáncer, ¿verdad? Por una masa, un paciente fumador, más la clínica que ya les ha mencionado. Entonces, se le preguntan qué examen confirmaría el diagnóstico. Entonces, si es que partimos, siempre en el estudio de una masa pulmonar o un tumor pulmonar, tenemos que partir en un cierto orden. Por ahí que de repente, si es que ustedes piensan, ya, ¿qué examen nos puede confirmar el diagnóstico? Ustedes se van de repente por la biopsia, ¿no? Porque dicen, ya, la biopsia confirma. Pero no, porque si es que tú primero has hecho una placa de tórax, una radiografía de tórax, el siguiente paso que tú tienes que hacer antes de someter al paciente a estudios invasivos es una TAC. Entonces, esta es la clave. Porque la TAC es un mejor estudio que una radiografía de tórax. Entonces, con la TAC podemos ver bien esta masa. Incluso nos puede servir para valorar el TNM. Entonces, nos va a servir mejor para valorar esta masa. Entonces, tú no puedes someter al paciente de frente a un estudio invasivo con una biopsia, solamente con una radiografía de tórax. No es así. Tienes que irte a un estudio mejor, un estudio más fino, como es un ataque pulmonar, que debería ser con contraste, como dice acá, para que ya posterior a esto, cuando tú veas mejor esta masa, incluso puedas, como mencioné, valorar el TNM, ya recién tú puedas pasar a un estudio más invasivo, como una broncofibroscopía con biopsia. Y el resto de estudios, obviamente, no son el paso siguiente a una radiografía de tórax. Entonces, eso es lo que hay que recordar en el algoritmo cuando estamos frente a una masa pulmonar. Entonces, es ir desde el estudio menos invasivo hasta el estudio más invasivo. O sea, no nos podemos saltear los pasos. Bien, tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué nos dicen? Nos dice una mujer de 38 años, asmática, que acude a emergencia por inicio súbito de disnea y tos. Entonces, es asmática, ¿verdad? Entonces, dicen que acude a emergencia por mayor disnea y tos. Probablemente estemos frente a una crisis asmática, ¿verdad? Entonces, el examen es obesa, tiene una frecuencia cardíaca de 120, respiratoria de 30, saturación de 90, confusa y responde con frases cortas. A la auscultación nos dicen sibilantes diseminados en ambos semitórax. Entonces nos preguntan cuál es la conducta inmediata a seguir. Entonces, para responder esta pregunta, que ya se marcó acá, tenemos que recordar los diferentes grados de las crisis asmáticas, ¿no? Partimos de leve, moderada, severa y aquella que es denominada crisis vital o que se encuentra en parada inminente. Entonces, acá vamos a resaltar unos datos clave para poder comparar con el caso clínico. Entonces, a ver, partimos por signos vitales, ¿no? Acá nos dan una frecuencia cardíaca elevada, ¿no? Alta. Entonces, descartamos la crisis leve, descartamos la crisis moderada y estamos partiendo desde una crisis grave, como ven acá. Luego, la frecuencia respiratoria, acá también está elevada, ¿verdad? Entonces, está 30. Estamos frente a una crisis grave, otro punto para una crisis grave. Pero nos dicen confusa, ¿no? Y dentro de las crisis, tanto la leve, moderada, como la severa o la grave, tienen el sensorio conservado, como pueden ver acá. Entonces, esto de repente nos puede confundir, nos dirá, confuso. Puede que sea una crisis vital, ¿no? Bueno, sigamos leyendo. Nos dice, responde con frases cortas. Entonces, frases cortas es acá en crisis moderada. Entonces, como ven, todo va en descenso, ¿no? Primero habla bien párrafos, luego va hablando cada vez menos frases. En la crisis severa solamente suelta palabras nada más. En la crisis vital, obviamente, como está en parada inminente, ya no va a decir nada. Entonces, tenemos uno para crisis moderada y la mayoría está en crisis grave, como ven acá. Y tenemos uno que nos puede hacer sospechar que de repente está en una crisis vital, ¿no? Más que todo por el sensorio. Pero acá es donde, en el examen físico, donde vamos a ya tener el diagnóstico. Nos dicen a la auscultación sibilantes diseminados. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una crisis severa y una crisis vital? Es esto mismo, es la presencia de los sibilantes. Los sibilantes están presentes en la crisis leve, moderada y severa. Pero en la crisis vital, con riesgo de parada inminente, ya no vas a escuchar nada.
porque es tal el grado de severidad que no escucha nada. Por eso se denomina el silencio auscultatorio. Entonces, estamos frente a una crisis severa, como ven acá. Así te pongan por ahí de repente un datito por ahí suelto, una crisis moderada, o un datito suelto, una crisis vital. El mayor balance, los mayores datos nos orientan hacia una crisis grave. Entonces, ¿cuál es la conducta inmediata a realizar en una crisis? No en toda crisis asmática, excepto si fuera una crisis vital, que ya el manejo es distinto. Pero si hablamos de una crisis leve, moderada, grave, el primer conducta que tú tienes que hacer es darle un tratamiento con beta agonistas. Entonces, en este caso, en una leve se puede manejar incluso con una inhalación, pero una crisis severa, una crisis grave, que tienes que manejarlo con nebulización. Entonces, pues por eso que esta es la clave y el resto no son. Sería intubación, si es que estuviéramos frente a una crisis vital con parada inminente, ¿no? Y corticoides sí se llegan a administrar, sí, pero no van antes de los beta 2 agonistas. Entonces acá te preguntan inmediata, no le vas a dar corticoides antes de los beta agonistas. Siempre es todo en orden. Ya en las clases de la academia también se han tocado cuáles son los pasos, según el GINA, de cómo se tratan las crisis, ¿no? Primero son los beta agonistas. El sulfato de magnesio también va, pero como les dije, hay un orden, ¿no? No va antes de los beta agonistas, tampoco va antes de los corticoides. Entonces, lo inmediato es nebulización con beta 2 agonistas. Siguiente pregunta. Tenemos acá a una paciente de 23 años. Igual, asma, miren, como ven, asma es un tema que sí o sí viene en neumología, entonces no deben dejarlo de lado para el mundo porque ahí aseguran al menos dos preguntas, como ven acá. Entonces, esta paciente es más joven que la anterior, tiene asma de su niñez, viene por crisis que se inició hace 3 horas, entonces también viene por una crisis asmática, ¿no? Igual nos dan acá las señales vitales, presión, está normal, frecuencia cardíaca 130, frecuencia respiratoria 32, tiene politirajes y, ajá, silencio auscultatorio. ¿Se acuerdan de qué era eso? Eso era ya una crisis con parada inminente, ¿verdad? Entonces te preguntan, de todos los datos que te dan acá, ¿qué es lo que te indica un peor pronóstico? Entonces otra vez partimos al cuadrito que hemos estado viendo en la diapositiva anterior. Entonces, ¿qué es de todo esto? ¿Qué es lo peor? ¿Cuál es el dato que nos indica mayor severidad, por así decirlo? Es el silencio auscultatorio, ¿no? Como lo hemos visto acá en las crisis vitales, silencio auscultatorio. El resto de claves no son. ¿Por qué? Porque politirajes hay en todos, ¿no? Desde una leve, moderada, hasta una severa, ¿no? Polipnia también, desde una moderada hasta una severa. Tampoco nos da la peor evolución. La evolución de la crisis tampoco no está acá en este cuadrito. Entonces, el silencio auscultatorio es el que nos indica que esta paciente está a punto de fallecer si es que no actuamos en ese momento. A ver, la siguiente pregunta. Nos dicen, un varón de 67 años, trabaja 15 años como obrero. Es un adulto mayor prácticamente que ha trabajado muchos años como obrero en una fábrica. Ojo con esos datos acá. Si es que nos dicen que ha trabajado como obrero, que ha sido minero, por ejemplo, acá podemos estar sospechando de que el paciente pueda tener una neumoconiosis, ¿no? Por haber estado en contacto a estos polvos, a esta materia inorgánica, ¿no? Y nos dicen de que presenta disnea, tos hace un año. ¿Ves? Es algo crónico, ¿no? Veamos acá. La presión está estable, frecuencia respiratoria 26, también. Acropaquias y crepitantes gruesos. En ambos semitórax, en las bases. Ahora, el placa de tórax, ¿qué nos dice? Imágenes reticulonodulares, basales y bilaterales. Entonces, ese es un típico paciente robot. ¿De qué? Pulmones pequeños. Saturación 94 reposo y 72 al esfuerzo. Entonces, nos preguntan cuál es el diagnóstico. Entonces, este es un típico paciente robot de una EPIT. ¿Sí? Entonces, pero vamos analizando por qué el resto de claves no son. Acuérdense de lo que yo les he mencionado al inicio de la exposición. Cuando nos dan un estudio de imagen, un estudio de laboratorio, nos va a ayudar a orientarnos más hacia el diagnóstico. Son
son como exámenes de bastante ayuda diagnóstica, ¿verdad? Porque en la clínica quizás que nos puede orientar hacia una u otra patología, pero con los exámenes de imagen y laboratorio nos va a ayudar a definir el diagnóstico. Entonces, ¿por qué no es enfisema? Podría decir, ¿no? Doctora, yo creo que es enfisema. Acá lo podemos descartar por los hallazgos de la radiografía de tórax. En un enfisema el pulmón se va a ver más radiolúcido, ¿sí? Se va a ver más ventilado aquel, los campos pulmonares. Y acá no está mencionando esto por ningún lado. Entonces no es enfisema pulmonar. ¿Qué te dice la C? Un EPOC. ¿Ya? ¿Por qué no es EPOC tampoco? Porque para EPOC, el típico paciente robot que te pone en EPOC en los casos clínicos de los exámenes es un paciente con antecedente de ser fumador, ¿no? En un antecedente que también presenta tos, que presenta disnea, que este paciente sí lo presenta, pero acá nos dicen que es un obrero. Y los pacientes que tienen antecedentes de neumoconiosis, como en este caso sospechamos, tienen más riesgo de hacer enfermedades intersticiales. EPOC no, EPOC está más asociado con el cigarro. Y además que en la radiografía de tórax del EPOC también vamos a ver qué patrón, un patrón de hiperinsuflación. Es decir, vamos a ver los pulmones más radiolúcidos, vamos a ver los diafragmas aplanados, un aumento del diámetro intercostal. Entonces, nada de esto nos da en el caso clínico, ¿verdad? Entonces, chao de poco. Hipertensión pulmonar. Esto es una complicación que se puede dar en pacientes con un EPOC severo, pero no va tampoco en el caso clínico. Es una consecuencia del EPOC, pero no es lo que nos da el caso clínico. Entonces, acá la clave es EPID. Y acá está la típica radiografía para que ustedes también, seguramente la han visto en los hospitales, como es el típico patrón retículo nodular, ¿no? Que son como líneas, ¿no? Y puntitos, como puntitos algodonosos y líneas, como vemos acá. Entonces, es el típico patrón de EPID. Y el típico paciente robot de EPID va con lo que nos mencionan acá, con las acropaquias y los crepitantes gruesos. La disnea y la tos puede estar presentes como también en un EPOC, ¿verdad? Pero acá lo que nos va a diferenciar bastante son las acropaquias y los crepitantes gruesos. Y obviamente la placa de tórax que nos dan. Listo, vamos con la última pregunta de neumología. Entonces, nos dan a un varón de 68 años con EPOC, otra vez EPOC. Entonces, como ven, los patrones obstructivos en neumología son básicos a conocer tanto para la vida real, porque son muy frecuentes, como también para el examen. EPOC asma, que es prácticamente lo que hemos visto en todas estas preguntas. Entonces, este varón tiene EPOC, acude a emergencia por presentar súbitamente, ojo, súbitamente dolor torácico y disnea, que no responde a oxigenoterapia ni a broncodilatadores. Al examen, presión normal, frecuencia cardíaca un poquito elevada, frecuencia respiratoria 30, saturación 86. Y acá hay un dato clave. Siempre hay que subrayar y hay que tener muy en cuenta los datos claves. Dice hiperresonancia a la percusión del hemitórax derecho, de un solo hemitórax. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Yo creo que esta pregunta es muy sencilla, ¿verdad? Porque especialmente si es que por ahí nos llegan a fundir tantos datos. Acá la palabra clave que nos va a dar el diagnóstico es la hiperresonancia. Y el diagnóstico viene a ser un neumotórax, ¿sí? Entonces analizamos el resto de claves, porque no pueden ser. Embolismo pulmonar no va. ¿Por qué? Porque el típico paciente de un TEP, con un TEP te pone un paciente que ha viajado por muchas horas, que ha tenido un viaje, no sé, largo en avión, por ejemplo, un viaje largo en carretera, pero muchas horas. O un paciente que tenga diagnóstico de cáncer, por ejemplo, que esté recibiendo radioterapia, ¿no? Esos son los típicos pacientes robot cuando te quieren mencionar a un TEP. Exacerbación del EPOC. ¿Por qué no es exacerbación del EPOC? Si bien la exacerbación del EPOC puede dar síntomas como la disnea, porque en un EPOC exacerbado hay mayor disnea y también hay mayor tos productiva, no da un dolor torácico súbito y la disnea tampoco es tan súbita como dice acá. Entonces, por eso tampoco va. Y además que acá te dan la clave de la hiperresonancia. Y la neumonía lobar tampoco es. ¿Por qué? Porque no te dan ni siquiera fiebre, no te dan alguna de repente radiografía de tórax con el cual tú te puedas apoyar en ello. Entonces, por eso es que eso tampoco no va. Entonces, chicos, estas son las preguntas de neumología. Espero que hayan sido muy claras y como ven, usando todas las técnicas,
de examen y todos los temas que se dictan en la academia pueden llegar fácilmente a las respuestas.